Estamos al lunes 25 de enero de 2016 y con ello la última semana del primer mes del año. Iniciamos con el cordial saludo para ustedes, amables televidentes de Girón TV y su espacio informativo, el semanario Noti Girón. Esta transmisión llega en vivo cada lunes. Los otros días son retransmisiones, tanto en Girón como en Santa Isabel. El saludo cordial y la bienvenida a todos quienes ya están en sintonía del canal número 6 de Girón TV y Chavero TV. Compañeros de labores, buenas noches. Nos acompaña también Tatiana González. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto poderles acompañar en este espacio informativo. Les recordamos que este es un espacio que contiene material y informativo o de opinión, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Les invitamos a participar mediante sus contactos telefónicos al 2275-573. También puede hacerlo con mensajes de texto al WhatsApp al 0984886690. O si desea, déjenos un comentario en las redes sociales de Twitter y Facebook de Achiras.net.ec. Todos los canales están libres para ustedes. Veamos cuáles son los titulares para hoy. Ganaderos protestaron en Tarqui. En San Gerardo, gobernador ofrece apoyo para centro de acopio de leche. En vivo, conozca a las candidatas a Reina de Carnaval Girón 2016. 3.380 litros de leche fueron echados a lagunas de oxigenación. San Gerardo conmemoró 26 años de parroquialización. Choque, bus, camioneta ocurrió en sector La Gasolinera. Un año esperando cobrar sueldo, el problema de Liga continúa. En 60 días habrá movimiento de personal y bienes del Hospital de Girón hacia el distrito Santa Isabel. Ganaderos de los cantones Cuenca, Girón y San Fernando el pasado martes 19 de enero protestaron en Tarqui exigiendo se haga cumplir el precio de la leche y se les reciba el producto continuamente. La medida se cumplió entre un fuerte resguardo policial que recorrió la Panamericana desde Redondel hacia Loja hasta llegar al ingreso a la parroquia Tarqui. Les presentamos imágenes del recorrido. No responsabilices por lo que hiciste, más bien... Todos somos ganaderos, todos tenemos problemas. Y a nosotros nos bajan a 35 centavos. No es el precio. Producir un litro de leche significa más. No estamos en contra de nada. Simplemente porque nuestro producto se va al piso. Todos a la derecha. Suave, suave, compañeros, los animalitos protegidos y las personas también, los mayores, las mujeres. Vamos suave, despacio, despacio. Esta es una lucha pacífica, toda la vida hemos sido pacíficos. No caigamos en provocación alguna. Estamos aquí para defender el precio justo de la leche. Queremos que nos paguen el precio justo dictado por el mismo gobierno, 0.42 centavos. ¡Viva las mujeres campesinas! ¡Viva! ¡Viva los que tomamos leche pura! ¡Viva! El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva Parcóloga! ¡No se ha muerto mi abuelo! ¡Tomando leche! ¡Tomando los altos! ¡Viva el ser humano, caramba! Vayan a ver las fronteras, lo que me echa la leche en polvo, las piedrinas. Claro, nada, no estamos haciendo, porque nos cuidan. Si no, no, arroz, esto vayan a ver, esto digan al gobernador. Adelante, adelante. Compañeros, vengan sus caballos. Amador Arias es uno de los ganaderos gironenses que participó de la marcha en Tarqui. Él explicó las razones que lo llevaron a protestar. Aseguró que no se trata de intereses políticos los que lo mueven. ¿Cuál es el motivo de esta marcha que están realizando aquí? Esta marcha que estamos realizando es con el objeto de que las autoridades nos tomen en cuenta, porque el valor de la leche no nos pagan lo que el gobierno autorizó a 42 centavos. Ahora los que transportan la leche nos están queriendo pagar a 35, a 30, al gusto de ellos. Entonces que eso debe la autoridad entender y tomar cartas en el asunto para que el propietario, ni tanto el negociante como el que procede la leche, nos paguen un precio legal, que es los 42. Eso es todo, la protesta. O sea, esta manifestación es con el objeto de llegar a que las autoridades entiendan lo que pedimos. No estamos pidiendo algo que no debe de ser, sino lo justo. Eso es todo. ¿De qué lugares nomás usted ha podido advertir que están aquí? En nosotros, principalmente yo pertenezco al sector Cauquil. San Gerardo está representando el Hernández y así de todos los sectores hay mucha gente. Pero pedimos de que nos tomen en cuenta, porque de tal manera no tenemos ya ni para pagar al empleado, ya no hay nada. Es una medida preventiva para que el gobierno y el resto de autoridades nos tomen en cuenta, para que ellos, en una forma ordenada y normal, ordenen a los que tienen las plantas, ordenen al que transporta leche, que sea un precio legal de los 40 centavos y que no tenemos ningún problema. Ahí el productor tendría cómo trabajar, de lo contrario no tenemos ni cómo alimentarnos ya, porque de eso vivimos. También, yo eso he escuchado de las plantas de enfriamiento, que decían que podían poner en cada sector una planta de enfriamiento y que nos iban a comprar la leche. Pero de eso tampoco nos ha hecho efectivo nada se sabe. Que decían que iban a pagarnos a los 40 centavos que iba a comprar el propio gobierno, pero de nada ha quedado en nada. ¿Desde dónde han recorrido hoy día? Hemos recorrido desde el cruce de Cumbe hasta esta entrada que es Atarque. Todos hemos regresado y hemos vuelto. Eso es todo lo que le puedo comentar. ¿Es una marcha pacífica? Es una marcha pacífica, en ningún momento. También dependiendo de los señores policías, que también sí se han portado decentes, no han molestado. Un momento hubo en que empezaron a tratar mal a las personas, pero actuaron después bien. No hay ningún problema con ninguno, ni se trata de eso. Lo que se trata es de que las autoridades entiendan lo que pedimos. ¿No es político? No, aquí no hay política. Aquí todos somos campesinos, trabajadores. Ningún político, algún político que llegue tiene que salir enseguida. Al llegar al punto determinado se dieron intervenciones de dirigentes y ganaderos. El tráfico vehicular se dio con dificultad por un desvío. Llegada a las 12:30, cuando concluía la concentración, cayó la lluvia y aceleró el retiro de los manifestantes, quedando fijada la fecha para una nueva reunión y evaluación de la situación. Todos creo que hemos estudiado, vivimos, nos vestimos por las vaquitas, por la leche, de eso vivimos. El problema viene cuando nos excluyen, cuando nos dejan a un lado, no reciben nuestros criterios, nuestras opiniones. Ahí viene el desequilibrio, compañeros, ahí viene el desequilibrio. Hemos hecho el reclamo, elevamos nuestra protesta y estamos esperando pues la llegada de algún responsable del gobierno para que dé cuenta, dé la cara aquí y venga a zanjar todo este problema. MAGAP es para regular de precios, pero no lo hemos visto en ningún lado. Agrocalidad para ver la calidad. Lo que sugerimos es que vea la calidad desde que ordeña hasta que llegue a la fábrica, porque hay manipulaciones en la leche en el lapso del camino hasta llegar a la fábrica. Y luego, ¿qué dicen? Nosotros los ganaderos somos los que ponemos agua, nosotros los ganaderos somos los que ponemos los productos químicos. No, señores, se tiene que hacer un seguimiento como ganaderos tenemos que unirnos y pedir el despido de ellos y que entre allá una persona con sabiduría y conocimiento. ¿Por qué estamos aquí en las calles? Es por la leche, luchando, pues ya que este gobierno no nos quiere escuchar. No es porque estamos de ociosos, de vagos, de nada. Ya nunca podemos estar pisoteados por los grandes empresarios. Nosotros toda la vida hemos defendido lo que es nuestro. Primero defendimos el agua y seguimos defendiendo. Ahora estamos en el problema de la leche. No vamos a claudicar en ningún momento. ¿Cuánta pérdida económica está aquí? ¿Cuántos jornales del día de hoy se están perdiendo? Sin embargo, el gobierno no escucha, nos trata de hacernos ver como que todos fuéramos politiqueros. Pero no es así, compañeros. Nosotros estamos aquí para exigir que se respete nuestros justos derechos. Para mí es preocupante e indignante que tengamos que decir que la policía nos está cuidando. Nos está reprimiendo, compañeros. Nos están reprimiendo a personas débiles como nosotros. A personas que traemos como única arma nuestra voz de protesta. Este es el primer paso, compañeras y compañeros, que estamos aquí en las calles por nuestro derecho, nuestro justo derecho. Queremos que pague la leche, como dijo este ministro en la victoria del Portete. Yo le digo que ese es un mentiroso. Nos dijo que nos iba a apoyar a los pequeños ganaderos. ¿Cómo nos va a apoyar? Quitándonos a lo mejor nuestro trabajo, compañeros. Y decirle al gobernador de la Azuay, realmente en los medios de comunicación, diciendo que todo es política. Aquí está el pueblo sintiendo los efectos de las políticas politiqueras de ellos que afectan a nuestro país. Sabemos que el país va cada día de tumbo en tumbo. Y aquí están las consecuencias. Por eso el pueblo sale a las calles a protestar, a decir basta. Señor ministro, queremos que ya cumpla con su ofrecimiento, nada más. Precio oficial de la leche que usted mismo decretó, 42 centavos hasta 51 centavos el litro de leche. Eso nomás queremos. Nosotros, por decir que somos del campo, no somos unos salvajes como nos piensan. Creo, compañeros, que nosotros somos gente más educada que los mismos señores que están sentados con semejante sueldo. Nosotros hace 2 meses estamos buscando en dónde está el problema, supuestamente de la sobreproducción de la leche que hay en nuestra provincia. Lo cual toda la gente lo sabe, que en semejante verano que estuvimos, no había la sobreproducción de leche. Estamos más o menos nosotros la capacidad del 60% de leche que se está produciendo. Y ahora cuando produzcamos, compañeros, el 100% la producción, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir los compañeros? Entonces, el sábado 13 a las 3 de la tarde en la parroquia Cumbe, para ahí planificar las nuevas acciones. ¿Estamos de acuerdo? Gracias y viva el paro. Durante la sesión solemne de la parroquia San Gerardo, el gobernador de la provincia, Cristóbal Lloret, se refirió al tema de la leche, calificó de politiqueros a quienes promueven las marchas y comprometió todo el apoyo del gobierno nacional y el MAGAP para hacer un centro de acopio para que los productores puedan vender directamente a las fábricas lácteas, tal como existe en Pucará, donde no hay problemas, manifestó. Pero también hay los compañeros y compañeras que todas las mañanas, madrugando, 5 o 6 de la mañana, sacan sus 4, 5, 6, 10 litros de leche. Y precisamente porque esos politiqueros hace algunos años atrás venían acá, a San Gerardo, venían a Chumblín, iban a Victoria del Portete, iban a Tarqui, a engañar, a mentir a los ciudadanos. No se logró generar un centro de acopio. Y valga la posibilidad y esta oportunidad, compañero presidente, permítame decirles a los habitantes de San Gerardo, cuenten con todo el apoyo del gobierno nacional y del MAGAP para que podamos hacer un centro de acopio que nos permita que los productores puedan vender de manera directa a las fábricas, a las industrias lácteas. Tengan la confianza en su gobierno nacional. Ese modelo está funcionando muy bien aquí en el vecino cantón de Pucará, en la cual ahí sí quisieron los habitantes. Ahí no hubieron esos politiqueros que entraron a mentir y a engañar a la gente. Y por eso, ahí no tenemos ningún problema con el tema de la leche. Ese mismo modelo funciona en otros cantones como Sevilla del Oro, en la cual el MAGAP llegó, organizó a los ciudadanos con los verdaderos productores, no con los politiqueros de siempre que tratan de engañar y de mentir en relación a esos temas tan sensibles para el campesino. Con ustedes siempre, siempre, productores de San Gerardo, siempre con ustedes, y vamos a avanzar a poder consolidar un modelo con el MAGAP que nos permita tener centros de acopio para que sean ustedes quienes puedan vender directamente a las empresas lácteas. Ese sí es mi compromiso, con los productores, con los grandes, con los medianos y sobre todo con los pequeños productores, para poderles apoyar en esa iniciativa. Cuenten con ese apoyo, compañeros productores. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Estamos de regreso, contamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Uzhca, con quien vamos a dialogar sobre las festividades que se acercan en cuanto al carnaval y cuáles son los programas que tiene desarrollado desde la municipalidad llevarlos adelante. En este caso se va a cumplir también por primera vez desde parte de la municipalidad la organización de la elección de la reina del carnaval. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo avanza la programación del carnaval? Gracias Eloy, gracias a todos los amigos de Girón TV, a los amigos también de Achiras, a los amigos de Nueva York, todos quienes están siempre en sintonía de del quehacer social, humano, económico que vive Girón. Creamos que tenemos la capacidad como municipalidad y como pueblo, así como lo hace Santa Isabel, Paute, Gualaceo, hacer también eventos que realmente nos unan más en todos los momentos. Mientras más horas, más encuentros tengamos, podremos hacer que nuestra población, nuestra niñez, juventud, todas las personas podamos compartir de mejor manera. En ese sentido, la municipalidad, a través de su comisión de festejos que preside Javier Panamá, hemos ido conversando que tenemos que hacer algo. El año pasado también un 2 o 4 días participamos, pero ahora hemos planteado hacer algo, ¿no? Y gracias a las diferentes reuniones que se han ido teniendo con los presidentes de los barrios, con las instituciones privadas, públicas, hemos logrado finalmente, asimismo con la anuencia del de los dirigentes del barrio 26 de marzo, se ha logrado de una u otra manera que la municipalidad tome a cargo esta actividad de la fiesta del carnaval. ¿No hubo algún inconveniente? Años atrás ya se intentó justamente de que la organización debería ser por parte de la municipalidad y en otro lugar, y bueno, pero se dio. Ahora al parecer ha habido comunión entre la propuesta y no ha habido de parte del barrio oposición. Sí, hasta la fecha hemos tenido reuniones con los dirigentes de los barrios, amigos, instituciones, con los cuales hemos ido conversando. Incluso el señor dirigente del barrio 26 de marzo también ha estado de acuerdo en ese tema, incluso va a apoyar en este tema, lo cual no es que... la municipalidad es un ente que representa a la comunidad y juntos con los barrios podemos hacer mejor. En ese sentido ha habido el apoyo y también de los barrios e instituciones que vamos a participar en ese tema. Entonces eso nos alegra para hacer todo un evento en el día. Usted sabe, todos los otros cantones elegantemente y con cariño lo hacen estos eventos. Hoy también Girón, a través de su institución municipal, con los barrios, con las personas que quieran, con los clubes de amigos, grupos de amigos, vamos a engalanar este domingo desde la 1 de la tarde, vamos a hacer este desfile de comparsas, con todo lo que podamos hacer de alegría, desde la bomba de gasolina, bajamos por la calle Cristóbal Colón, al puente 3 de noviembre y cruzamos por la Simón Bolívar a la García Moreno, al parque. Y esperamos a partir de la 1 en adelante hacer toda esta elección de la reina. Tendremos acciones o actuaciones de las comparsas en el camino y todo ello. Y a partir de, luego de haber electo a la reina, tendremos también un baile con orquesta, la organización que viene desde la ciudad de Cuenca. Habrán incentivos económicos para las comparsas y asimismo las personas que quieran inscribirse con los diferentes grupos de comparsas. Gracias, no lo hacen al municipio, no. Lo hacen hacia su pueblo. Participemos niños, jóvenes, personas mayores, en grupos, en clubes, bienvenidos, bienvenidas, porque esto es Girón en sus fiestas que quieren también hacerlas grandes. ¿Cuál ha sido cuál fue el motivo de que se lo ha cambiado de la noche hacia la tarde? Generalmente este evento se desarrollaba a partir de las 8 o 9 de la noche, contaba con mucha afluencia de público. Vean, nosotros solamente aspirábamos a apoyar en la mañana, en la tarde y ya, pero sin embargo se ha ido dando la oportunidad o la delegación para que se haga este evento con la elección de la reina, y ha habido, como digo, la aceptación de las personas que en las diferentes sesiones que hemos tenido han ido haciendo positivas en este tema. Si eso nos permiten a tener la confianza, vamos a hacer de la mejor manera para que esto ojalá pueda continuar hacia adelante, ¿no? Por ese motivo mismo estamos también adecentando los espacios donde podamos estar en día o en noche, en todos estos temas, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que hemos recibido esta delegación de apoyar y hemos buscado todos los recursos para que salga de la mejor manera. En ese sentido, quiero agradecer, aprovecho la oportunidad, a Erika Elizabeth Hurtado Jiménez, quien viene representando a Ventura Park, a Andrea de Jesús Mogrovejo Orozco, que representa a la peluquería de Carlos Bermeo, a Mercy Pamela Ordóñez Ordóñez, que representa a la unidad educativa Alejandro Andrade y Cordero, a Mónica Gisela Chispón Ramón, representando al barrio La Florida. Entonces, habiendo la participación, el afán de hacer esta actividad, simplemente invito a la población, a los amigos, a los barrios, sumarnos para que gane Girón, gane nuestra gente, nuestra juventud en especial. Participemos de una manera fraterna, saludable. Aspiramos que sea un buen precedente para que el año que viene ojalá podamos hacer de mejor manera. Bueno, y ahora el espacio también es junto a la iglesia. Sí, se va a hacer a partir, como digo, desde la 1 de la tarde en adelante, se va a hacer en el espacio peatonal que está preparado, donde hemos hecho también allí en diciembre, hicimos un bonito evento. Creemos que es por lo pronto un espacio adecuado para este tema. Tenemos ahí también la pileta del agua muy cercana, que también va a haber un punto especial donde que la pileta va a ser utilizada por los invitados en ese día, y la aspiración mayor es ojalá para fines de o antes de fines de marzo tener ya la cubierta que se está construyendo. Ojalá allí poder tener eventos de mayor envergadura y poder así hacer con mayor tranquilidad, porque va a estar también previsto con energía eléctrica, todo ello, y ojalá poner a disposición de esa manera a la población. ¿Hasta qué hora se tiene previsto que se desarrolle todo el programa? Bueno, algunos decían hasta que dure la alegría. Sí, como estaba previsto en primer lugar desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, sin embargo, por toda esta situación que se da en grande programa que se va a hacer, probablemente la orquesta va a estar hasta las 7, 7 y media y después entrará lo que es el DJ. Entonces, se espera una programación desde la 1 de la tarde en adelante. Ahora, si es que la población nos unimos más o buscamos otra orquesta, yo que sé, o un DJ que va a estar de seguro, podemos prolongarlo más todavía. Bueno, y será de ver también, señor alcalde, en cuanto al tráfico. Es domingo de día, y en un día normal domingo hay mucho tráfico, y mucho más con la festividad. Será o hayan tomado algunas medidas como para que no exista problemas en cuanto a esta situación. Sí, todos, como usted sabe, tenemos ya todo lo que son las medidas de riesgo, todo un plan de contingencias. Por eso solamente vamos a tomar desde la gasolinera hasta la calle Cristóbal Colón, para justamente donde es más tráfico, desde la Cristóbal Colón hasta la García Moreno, esa no la vamos a usar. Por la Cristóbal Colón bajamos al puente 3 de noviembre, de ahí cruzamos por la Simón Bolívar y bajamos a la García Moreno. Creemos que de esa manera sí vamos a robar un poquito, pero tenemos el plan de contingencia, que con eso esperamos tener la fluidez del caso, en especial si es que estamos contentos en esos días de fiesta, más bien sumarnos, dejar los vehículos a un lado y ponernos a caminar y juntos celebremos estas fiestas del carnaval. Bueno, y aquí cabría también un llamado a la ciudadanía al respeto. Nadie prohíbe el juego, pero es que se juegue entre personas que se han comprometido a esto, sin ofender a otras personas, sin agredir a otras personas. Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo, estimado Eloy, ciudadanos y ciudadanas. Las fiestas es con la familia. Si todos vamos a esa fiesta, yo estoy seguro que vamos dispuestos a una agüita, estamos dispuestos, Dios quiero, ojalá que esté un buen sol, y si no lo está también, ustedes ven, a veces en las noches también le hacemos carnaval, una agua o polvo, no sé si usan los huevos, no sé, pero en todo caso, si es que de darse, sería como un shampoo que se pusiera en el pelo, pero con las personas que estemos jugando. No sería bueno que agredir, porque si no se está jugando con las personas con quienes compartimos con estos temas, con otras personas sería una agresión, lo cual no queremos en ese tema. Más bien estar dentro de los límites del respeto, de la consideración. Si las personas estamos de humor, pues juguemos cuando están de humor y respetemos a las otras personas. Yo creo que en eso estamos claros, no podemos violentar, peor agredir o peor lanzar desde lejos objetos como puede ser una bomba, que hasta podemos dañarle o destruirle un ojo. En ese sentido yo creo que más bien vayamos dispuestos con humor a respetarnos, a considerarnos, pues con quien permite un momento jugar, compartir estos momentos, pues a buena hora. Bueno, algo más que acotar, señor alcalde, para pasar nosotros de inmediato a conocer a las candidatas. No, agradecerle, siempre el espacio es importante, invitar a la población a participar. Creemos que al igual que Santa Isabel, Gualacé o Paute hacen eventos bonitos, la comisión de festejos que hace la municipalidad, que lo preside Javier Panamá, pues yo creo que se está haciendo de la mejor manera, simplemente con el afán de unir a la familia gironense e invitar a propios y extraños a estar momentos de alegría y pues disfrutar estos momentos que Dios nos da, estos momentos que la familia está junto a nosotros. Bien, gracias, señor alcalde. Vamos nosotros a hacer un pequeño espacio publicitario y regresamos con las candidatas a Reina de Carnaval 2016 aquí en Girón. Ya volvemos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos, con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Ya de regreso con ustedes y nos acompañan ya las cuatro hermosas candidatas a Reina del Carnaval 2016. Ellas son representantes de Ventura Park, también del Centro Unisex Color y Estilo, también de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero y del barrio La Florida. El día de hoy vamos a conocer a cada una de ellas, de estas hermosas candidatas. Ellas se van a realizar su presentación. Nos acompaña la candidata número 1, ella es representante de Ventura Park. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, señora periodista, buenas noches, público televidente. Mi nombre es Erika Elizabeth Hurtado Jiménez, tengo 16 años, me encuentro cursando el segundo año de bachillerato en la Unidad Educativa Corazón de María y represento muy orgullosamente a Ventura Park. Muchas gracias, ahora nos hace la presentación a la segunda candidata. Muy buenas noches, señorita periodista. Estimadas compañeras candidatas y a quienes nos miran a través de la señal de Girón TV y Achiras.net. Mi nombre es Andrea Mogrovejo, tengo 16 años de edad, estoy cursando el primero de bachillerato en Ciencias Sociales en la Unidad Educativa Ciudad de Girón y represento a el estilo de la peluquería Carlos Bermeo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Ahora nuestra tercera candidata. Buenas noches, señorita presidenta. Mi nombre es Mercy Pamela Ordóñez. Estoy cruzando el primer año de... Ay. Usted es representante de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Sí. Buenas noches, señorita televidente. Buenas noches, señoritas candidatas. Mi nombre es Mercy Pamela Ordóñez. Estoy cruzando el primer año de bachillerato en la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero. Gracias. Nuestra última candidata es representante del barrio La Florida. Muy buenas noches, señorita periodista, compañeras aspirantes a candidatas reinas de carnaval, público televidente que nos mira. Mi nombre es Mónica Gisela Chispón Ramón, tengo 16 años, estudio en el colegio Rafael Chico Peñarera. Estoy representando con mucho orgullo y mucha felicidad a mi querido y reconocido barrio La Florida. Gracias. Listo, Mónica, si hacemos una cordial invitación a los amables televidentes que nos están observando para que asistan a este programa de carnaval que va a realizarse el día domingo a partir de la 1 de la tarde. Así que adelante, Mónica, con invitación. Hacerles una cordial invitación a todos, pueblo gironense, a que festejemos estos carnavales junto con nosotros el 7 de febrero. También apoyarnos con sus barras y que disfrutemos desde ya estas fiestas carnavaleras con mucho respeto. Gracias. Nuestra siguiente candidata también va a ser la invitación. Invito a toda la unidad gironense ya que nos apoyen con todas nuestras barras y que todo les vaya bien. Gracias. Bueno, pues hago una cordial invitación a toda la ciudadanía, a los turistas nacionales y extranjeros, para que nos visiten a la gran fiesta del carnaval gironense, que se realizará el día 7 de febrero desde las 13 horas con el gran desfile de comparsas y carros alegóricos. Y luego tendremos la elección de la Reina del Carnaval 2016. Muchísimas gracias a usted, señora periodista, por la invitación y a la vez a Girón TV y a Achiras.net. Gracias. Gracias a ustedes por acudir. Finalmente, Erika también realizará su invitación a estos carnavales. En esta noche quiero realizar una cordial invitación a propios y extraños a que visiten a nuestro cantón en estas festividades llenas de colores, música y alegría, siempre viviendo en el respeto y la confraternidad entre todas las personas. Y este evento se llevará a cabo el día domingo 7 de febrero a las 13 horas. Gracias. Bueno, estas han sido las hermosas candidatas a Reina de Carnaval 2016, evento que se va a realizar el día domingo 7 de febrero a partir de la 1 de la tarde. Así que están cordialmente invitados. Muchas gracias por asistir a esta entrevista, a estas bellas candidatas. Así que la invitación está hecha para todos ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños, diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Tenemos un oficio por parte de la Municipalidad de Girón. Dice lo siguiente: el GAD municipal de Girón, a través del Centro de Emprendimiento, informa que se viene coordinando diferentes actividades para la Agenda de Festividades 2016. Es por ello que invito a involucrarse dentro de esta organización a emprendedores, artesanos, comerciantes y a la ciudadanía en general a participar de la siguiente reunión, la misma que se llevará a cabo en el local del Infocentro el día martes 26 de enero a partir de las 15:30. En este contexto solicitamos a través de ustedes, de la manera más comedida, se digne a dar conocimiento a la ciudadanía gironense para que ellos puedan asistir a esta invitación antes indicada. Atentamente, José Miguel Uzhca, alcalde del GAT municipal de Girón. Continuamos. El nuevo director zonal de salud, doctor Osvaldo Suárez, visitó y se presentó en el hospital de Girón el pasado día miércoles. Su llegada fue sorpresiva para muchos, indicaron funcionarios del hospital. En esta visita, el director presentó el acuerdo ministerial mediante el cual se cierra la entidad operativa desconcentrada del Hospital de Girón, con lo cual los recursos del Hospital Aida León de Rodríguez Lara serán transferidos a la Dirección Distrital 01-D03 Girón a Santa Isabel, pertenecientes a la Zonal número 6 de Salud. Además, en término de 60 días a partir del 14 de enero, el Ministerio de Salud implementará los respectivos procesos de transferencia de bienes, derechos, obligaciones, saldos contables y presupuestarios, así como todos los movimientos financieros, observando la normativa vigente para el efecto. En los mismos 60 días, a través de la Unidad de Talento Humano se realizarán los movimientos de los servidores y trabajadores pertenecientes al Hospital de Girón, a la Dirección Distrital 01-D03 de Girón a Santa Isabel. Este acuerdo ministerial fue suscrito en Quito el 14 de enero de 2016 y está firmado por la doctora Margarita Guevara Alvarado, ministra de Salud Pública. Este acuerdo se sustenta en otro con fecha 18 de diciembre de 2014, en que se manifestó que los hospitales que tengan menos de 30 camas perderían la categoría de entidad operativa desconcentrada. Como medio de comunicación hemos intentado dialogar con el director zonal de salud sobre este tema, pero no nos ha sido posible. Recordarán que hace 15 días hubo el compromiso de un diálogo en vivo, pero no se dio. La semana pasada llamamos telefónicamente luego de que nos enteramos de la presencia del director zonal en Girón. Sin embargo, se nos ofreció planificar una entrevista, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. El jueves, el doctor Suárez estuvo en Santa Isabel. Allí la autoridad de salud se refirió al caso de Girón. Les presentamos una entrevista lograda por nuestra compañera Tatiana González. Tenemos que empezar indicando que ningún hospital desaparece, al contrario, el hospital de Girón, que es su pregunta, permanece como hospital y por el contrario, queremos, con la participación de autoridades, de la ciudadanía, del personal de ese hospital, más bien potenciar ese hospital, hacerle un verdadero hospital, porque lo que vamos descubriendo en muchas comunidades, en muchos cantones, es que hay hospitales que de nombre nomás han sido hospitales. Como yo manifesté aquí, pasada las 4 de la tarde, pasada las 5 de la tarde, los profesionales especialistas, devengantes, ya no están. Es decir, no hay una cobertura como hospital, que debe ser una cobertura todo el tiempo. Ese es el concepto de un hospital, atender las 24 horas de ser posible, para responder a las emergencias, para responder a las urgencias, porque si no, caso contrario, esos no son hospitales, sino son centros de salud. Entonces, el mensaje claro para toda la ciudadanía: el Hospital de Girón permanece como hospital. Existe el acuerdo ministerial en este sentido que hemos entregado al señor alcalde, a los señores concejales. Próximamente haremos una reunión con las comunidades, con los barrios, para hacerles conocer y desinformar lo que personas que desconocemos cuáles son sus intereses han desinformado constantemente, de que el hospital desaparece, de que ya nos quedamos sin hospital. Quiero dar este mensaje claro a toda la ciudadanía: el hospital de Girón permanece y, por el contrario, le vamos, ese es nuestro compromiso como gestión de toda la gente del hospital, de sus directivos, del director distrital, de los directores de los hospitales, de los funcionarios, empleados. Ir trabajando, ir gestionando para que este hospital cada día, con la asistencia de la coordinación zonal, del Ministerio de Salud, se vayan convirtiendo en verdaderos hospitales, con todos los servicios que podamos nosotros poner a favor de la ciudadanía. Un choque que no dejó heridos, pero sí altos daños materiales, se produjo a las 13:30 del jueves 21 de enero en el sector de la gasolinera de Girón, entre una camioneta doble cabina y un bus de servicio interprovincial. Según versiones de testigos, la camioneta se dirigía hacia el norte, en tanto que en sentido contrario el bus bajaba. El impacto se produjo en el carril del vehículo pesado, según las huellas y versiones. Por efecto del golpe, el automotor pequeño quedó con dirección contraria. Gran cantidad de vehículos se aglomeraron de lado y lado ante la falta de una apropiada señalización y control de tráfico, a pesar de que estuvieron presentes los agentes de la Comisión de Tránsito. Los vehículos fueron trasladados hacia Lentas, al parqueadero de la CTE, mientras se determinaban las responsabilidades. A las 14:00 del viernes 22 de enero en las lagunas de oxigenación, esto era el día jueves, localizadas en la calle Jorge Araujo junto al río Girón, personal de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, Agrocalidad, echaron 3.380 litros de leche que eran transportados en 4 camiones que fueron detenidos en jurisdicción del Cantón San Fernando porque contenían carga bacteriana y acidez, explicó el coordinador de Agrocalidad. Es alta la pérdida económica que se suma al problema del precio de la leche que se vive en la región, dijo una de las personas perjudicadas. En la laguna de oxigenación se derramaron 3.380 litros de leche que fueron decomisados por personal de Agrocalidad en la zona de San Fernando. Gerardo Pinos, coordinador provincial de la entidad, vía telefónica manifestó que la causa fue una determinación de una estabilidad proteica que no estaba de acuerdo a las normas establecidas en este momento por una alta carga bacteriana y acidez de la leche. Una de las personas afectadas por este control aseguró que es mínimo el inconveniente suscitado. Una mínima que coste y solo por lo que cuesta. ¿De dónde trae usted la leche? Yo traigo de Cumbe. ¿Y en dónde le detuvieron? Y arriba en San Fernando. ¿Y siempre pasa esta hora o cuál es la explicación que le han dado? Yo paso a las 10, 10 y media de la mañana. Es mi horario de pasar. A decir de la autoridad, los utensilios tal vez no estuvieron bien lavados o la presencia de algún tipo de sustancia pudieron contaminar la leche. Tal vez no cumplieron las normativas, los bidones de recolección o tal vez algún tipo de presencia de algún tipo de sustancias o algún tipo de contaminantes que pudieron haber estado en cualesquiera de las partes de recolección de la leche. Tal vez ahí pudo haberse dado la contaminación del producto, pues, y a su vez dar en este caso la acidez, que es una de las variables para hacer que la leche no sea óptima para consumo o para procesamiento. La comerciante cree que el producto sí pudo ser consumido o utilizado en otros fines. Eso me admiro, que ellos botan su leche buena, yo no sé por qué botan, deben regalar a una gente pobre. Y aquí se aferran en botar la leche, no, eso, no estamos de acuerdo que boten el producto. La gente quería que regale y nos regalaron, vea. Eso es, yo veo muy mal que botan la leche. ¿Por qué no nos dejan para ir a hacer un quesillo o algo, no? O dar a la gente pobre. No coger y botar en el agua, no, no estoy de acuerdo. Ustedes tienen todos los permisos, claro, yo tengo permiso, seguridades. Claro, yo tengo permisos de vacunas, ahí está el señor que vacuna al ganado. Yo tengo todo de la ley. Para andar. No es por lo que estoy andando así contrabando ni nada. Estos son controles con sistemas nuevos que se implementan en todos los cantones de la provincia del Azuay. El producto no podía ser comercializado, indicó. Sí, bueno, nosotros justamente como Agrocalidad, como agencia de aseguramiento de la calidad del agro, nuestra responsabilidad es velar de que todo lo que es producción primaria, en este caso leche cruda, cuente con la calidad necesaria para que llegue a las plantas de enfriamiento, de procesamiento de la mejor calidad, para que las personas y los diferentes usuarios pues tengan un producto de calidad y sin ningún problema sanitario. Es alto el dinero perdido y echado al agua. Pérdidas que se suman al problema del precio de la leche que se vive en la región. El precio de la leche también. Ahorita no hay muchas salidas de la leche ahorita. Está por todo. Yo llego en Cuenca y ahora por el mal tiempo que estamos me boté a San Fernando para las queserías. Yo llego ahí en San Fernando. El operativo duró 4 horas y en ese lapso 4 vehículos presentaron inconvenientes. Cada uno de ellos con diferentes parámetros de estabilidad proteica determinaron que tenían problemas la leche que fue transportada o que fue analizada en este caso por los compañeros que hicieron el operativo y su posterior decomiso pues no cumplir la norma técnica en este caso. Para evitar este tipo de desperdicio se buscan alternativas futuras para utilizar este producto. No, bueno, realmente esa leche no se podría regalar porque en el momento que se consume causaría problemas en las personas. Lo que se está buscando en este momento a través de Agrocalidad y del MAGAP se está gestionando para ver posiblemente para el próximo mes en ubicar esas leches decomisadas en posibles proyectos de transformación, de elaboración de violes o subproductos, en este caso de fertilizantes para los potreros de los diferentes ganaderos de la provincia o buscar alguna alternativa de fertilizante que se lo podría utilizar como una alternativa en los diferentes potreros y de alguna manera pues evitar completamente el desgaste en este caso. Pero tendría que ser una organización que cuente con el proceso justo para transformar este producto, ¿no? Los controles continuarán. Nosotros en este momento estamos haciendo controles en toda la provincia, tenemos una frecuencia semanal en diferentes partes de los cantones donde que se lo está realizando semanalmente, un equipo de Agrocalidad está haciendo en diferentes cantones el operativo para controlar esta situación. Eso lo tenemos para todo el año ya organizado. El objeto simplemente es hacer de que a la ciudadanía les llegue un producto de calidad y que no podamos afectar en este caso la salud de las personas. Consultado sobre este tema, el dirigente ganadero Raimundo Hernández este fin de semana se mostró satisfecho con estos operativos. Pidió que se controle la calidad de la leche que se transporta. Dijo que los pequeños productores entregan el producto de buena calidad, pero que algo ocurre en el camino. Instó a las autoridades a continuar con esta labor y manifestó que deberían incluso revisar los vehículos y buscar productos extraños que pudieran estar llevando. Vamos a otro ámbito de la información. La parroquia San Gerardo conmemoró 26 años de creación. Les vamos a presentar varios videos. Empezamos con la elección de la reina, acto cumplido en la noche del viernes 22 de enero en los exteriores del edificio de la Junta Parroquial. Me complace presentar a ustedes en esta noche este acto galante y cultural de la elección de nuestra soberana al celebrar los 26 años de parroquialización. Exactamente, vamos a presentar ya en esta noche a los miembros del jurado calificador, al señor José Miguel Uzhca, alcalde del cantón. También conforma el miembro del jurado calificador, la licenciada Adriana Zuquilanda, enfermera del Seguro Social San Gerardo. El ingreso de las señoritas candidatas a reina de la parroquia. En su primera presentación con su traje típico, primero ingresa la señorita María del Carmen Monge Sinalaula, representa a la Asociación María Auxiliadora. Por una comprita me encuentro aquí, si ya no me quiere. Vamos a llamar a nuestra segunda candidata. Ella es Julia Carlota Quispe Barreto. Representa a la Organización de Mujeres Emprendedoras de San Gerardo. Señora y señores, vamos a invitarles en estos momentos a la segunda presentación de las señoritas candidatas con su traje de gala. Ingresa en estos momentos María del Carmen Monge Sinalaula, representa a la Asociación María Auxiliadora. Tengo 17 años de edad. Me encuentro estudiando para el examen de admisión a la universidad en la carrera de Contabilidad y Auditoría. Una de mis actividades es ser miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la parroquia. En mis tiempos libres me dedico a leer y a escuchar música y vengo representando orgullosamente a la Asociación María Auxiliadora de mi querida parroquia San Gerardo. A nuestra segunda participante, ella es Julia Carlota Quispe Barreto, representa a la Organización de Mujeres Emprendedoras de San Gerardo. Tengo 17 años, estudio en el Colegio Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Girón. Es para mí un honor representar muy orgullosamente a la mujer sangerardense, humilde, trabajadora y emprendedora, que día a día trabaja por un futuro mejor para su familia. En esta noche vengo representando al grupo de mujeres emprendedoras y al Infocentro Comunitario. Fue un orgullo para mí tener la oportunidad de portar la corona y la banda. Me ha dado gran satisfacción, ya que me han enseñado que llevar una corona no es una simple vanidad ni belleza exterior, sino una muestra de esfuerzo y orgullo de portar la misma. Le puse el corazón, voluntad y el interés que era mi deber. Ha sido un arduo labor para nosotros, muy duro. Casi hubo un empate, pero ustedes saben que tiene que haber una ganadora. Pero yo sí creo que ellas han dado y han hecho lo mejor de lo que son como mujeres, como personas. Por eso se merecen ya. Ellas ya son las ganadoras. Con 27.3 en segundo lugar queda la señorita Julia Carlota Quispe. Indudablemente, la señorita reina en esta oportunidad será la señorita María del Carmen Monge con 27.5. Sin la banda en esos momentos el señor presidente del GAD parroquial. En esta noche quiero evocar el nombre de este sublime regalo del cielo, María del Carmen I, y dar paso a su deslumbrante belleza, como un estandarte al frente de su vida. Quisiera en esta noche exaltar también la belleza de la mujer sangerardense, que siempre está presente en toda actividad que desarrollen las comunidades, las organizaciones y, como no, el GAD parroquial de San Gerardo. A mi madre, a mis hermanos, a mis tíos, tías, a mis amigos que me han venido a apoyar en esta noche tan especial para mí, a los miembros del jurado por brindarme esta oportunidad para poder trabajar por el bien de mi parroquia. No tengo palabras para expresar la emoción que siento. Simplemente, muchas gracias por la confianza. Ahora le mostraremos uno de los eventos que mayor número de ciudadanos convocó, como fue el desfile cívico que recorrió varias calles de la parroquia. En el transcurso dialogamos con varias personas que participaron y también quienes nos dieron a conocer su opinión de las fiestas y la urbe. ¿Qué significa para usted esta actividad, este desfile, estas festividades que están conmemorando aquí en San Gerardo? Se conmemoran por los 26 años de aniversario de San Gerardo. ¿Cómo se han preparado ustedes para este evento? Nos hemos preparado practicando para desfilar y dar una bonita presentación a las autoridades. Ya. ¿Cómo le ve usted a su parroquia? Bonita, porque es una parroquia hermosa. Estamos celebrando el aniversario de parroquialización de San Gerardo. ¿Han venido ustedes con todos los integrantes de su agrupación? Todos los integrantes del Seguro Social Campesino que hacemos, San Gerardo, San Fernando y todos los sectores aledaños. ¿Siempre participan ustedes? Sí, aquí igual también cuando invitan al Cantón Girón. Oiga, se ve con normalidad y con buena voluntad. Sí, las calles centrales de aquí de San Gerardo. ¿Cómo le ve a San Gerardo a usted? Oiga, está muy diferente, cambiado a lo anterior que fue. somos de la Asociación María Auxiliadora. ¿La asociación de qué es lo que ustedes hacen? De artesanías, en tejido, pintura, en cerámica y en tela. Todo lo que es manualidades. Ya, ¿ustedes hay alguna entidad que les dirige, que les ayuda a desarrollar lo que ustedes hacen? No, o sea, a veces tenemos talleres que nos ponen, que nos dan de la Junta o alguna ayuda que tenemos, recibimos de la... Y tenemos profesora que nos capacita así de una vez al año, por lo menos. Allá. Ahora, ¿qué se están celebrando hoy día aquí? Estamos celebrando la parroquialización de San Gerardo. Represento a la Asociación San Gerardo de Huahualpata, un grupo de mujeres emprendedoras dedicadas a la crianza de cuyes. Estamos celebrando los 26 años de parroquialización, ya que es una entidad que nos ha colaborado en todo para salir adelante sobre el proyecto de la crianza de cuyes y otros proyectos que tenemos, como son la de hortalizas y comidas ancestrales. Lo que tenemos es solo venta local, o sea, dentro de la parroquia, y sí, sí tenemos buena acogida, ya que también hacemos lo que es productos limpios, hortalizas, esas cosas. Sí, todos los años nos ha invitado a la Junta Parroquial y hemos participado orgullosamente representando a San Gerardo. ¿Cómo le ven a San Gerardo ustedes ahora? San Gerardo ha prosperado, para comparación de años atrás, se ha visto nuevas cosas. La gente también le gusta participar porque también hay participación de la Junta Parroquial, nos apoya en todo lo que nosotros les pedimos. Participantes del desfile fueron estudiantes de centros educativos de este centro cantonal, entre ellos la banda de música del Colegio Ciudad de Girón, agrupación musical nacida de la iniciativa estudiantil y que son quienes se mantienen gracias a su talento y entrega. Los jóvenes artistas pusieron las notas de alegría y hasta hicieron bailar a las autoridades. Aprendió este tema. Ahí la dedicación ya uno nace con esto también. Estamos conformados entre 7 para comenzar. Como... ¿Cuándo ensayan? Los días así, por ahí vistos, martes, jueves, así. ¿En el colegio mismo? En el colegio y a veces en mi casa, en mi domicilio. Y eso, cuando salgan del colegio, ¿va a acabar la agrupación o qué es lo que han planificado? Ahorita estamos por el colegio, sí, pero sí tenemos el plan de seguir después de la graduación. ¿Salen del colegio? Sí, estamos en sexto curso ya. La mayoría de los instrumentos de viento son de sexto curso. Ya, ¿hay que acabarse la agrupación o hay otros estudiantes que están también ya aprendiendo? Hay compañeros que están aprendiendo aún para seguir en adelante y yo prefería que continúen con la agrupación, ya que es una forma de sacar adelante y representar al colegio. Mire, yo muy contenta como representante de la institución, pues ves cómo los jóvenes, pese a que hoy en día se habla mucho de que nuestros jóvenes desperdician el tiempo, que lo ocupan en actividades que deniran la juventud, pero más bien yo contenta porque en ellos podemos ver que jóvenes que nacen de la iniciativa de ellos se han integrado para formar un grupo excelente que además de hacer quedar bien a la institución, pues vemos que ellos como seres humanos se desarrollan muy bien y hasta una forma de, para ellos en el futuro, pues una forma de ingreso económico, porque ellos muy bien pueden formar una banda musical en la comunidad. ¿Como estudiantes? ¿Qué tal son? Brillantes estudiantes, mire que ellos se preparan solos, muy poco intervienen los docentes, justamente porque tenemos el espacio ocupado, los docentes permanecemos, la mayoría pues permanecen las 30 horas dedicadas únicamente a actividades pedagógicas, muy poco tiempo lo dedican al apoyo de los estudiantes, pero la agrupación de ellos más bien nace de la iniciativa propia y en sus tiempos libres, y a pesar de ello, brillantes estudiantes. Están algunos a punto ya de culminar sus estudios secundarios, eso a lo mejor terminaría también con esta banda. Esa es la preocupación, justamente, en eso estamos preocupados, pero más bien esto nos debe a las autoridades motivar para dedicarnos un poco más y apoyar para que esto no termine allí, más bien para que se fomente entre los jóvenes de los cursos inferiores para lograr pues que esto vaya superándose y que sea ya a nivel institucional, aparte de la banda musical que lo tenemos ya, que tengamos este conjunto, que lo llaman ellos, este conjunto musical, que como usted ve pues es una música muy alegre, muy diferente a las marchas y todo, es que le llena de algarabía a la gente y a los gironenses, pues que ya por naturaleza somos alegres, pasamos el año, nos gusta la música, entonces bienvenido sea, y qué mejor esto de las unidades educativas también que impulsen este trabajo. La sesión solemne es uno de los programas más importantes de las festividades, sin embargo las menos concurridas. Las propias autoridades manifestaron que habían más autoridades que ciudadanos en el lugar. Entre las figuras más representativas estuvieron la asambleísta Guzmán y el gobernador Lloret. Todos hicieron hincapié en el progreso de la parroquia asentada en el sector reconocido como estratégico por la proximidad al proyecto minero Loma Larga. Es muy grato para mí darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, distinguidos presentes, en este día radiante en el que San Gerardo luce galante por celebrar un año más de vida política. 22 de enero de 1990, fecha en la que hombres de buena voluntad y con gran visión de desarrollo lograron darle una nueva identidad a San Gerardo de Huahualpata, convirtiéndole de comunidad en parroquia. Es por eso, en esta fecha quiero resaltar la palabra gracias. Gracias a Dios, gracias a las instituciones del Estado e instituciones privadas como la empresa INBM. Gracias al noble pueblo sangerardense y a las comunidades, organizaciones e instituciones locales. Gracias a las autoridades que nos honran con su presencia. Ocasión muy oportuna para comprometernos a seguir apoyando y aportando para satisfacer las necesidades urgentes de nuestra gente de San Gerardo. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles a las autoridades presentes que existen compromisos con nuestro pueblo que aún no han sido hechos realidad, como es la unidad educativa, proyecto tan anhelado por nuestra población. San Gerardo ya cambió para siempre. Cambió, porque este San Gerardo de hace unos años atrás queda pocas menos. Es muy grato para mí expresar un saludo a todos y cada uno de los habitantes de este joven y próspero territorio en el marco del aniversario de sus 26 años de ser parroquia. La parroquia de San Gerardo se encuentra en una etapa de desarrollo, lo cual ha sido posible gracias al trabajo de sus comunidades y al aporte del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón. Va nuestro aporte desde la municipalidad sobre los cerca de los $150.000 anuales. Hoy el gobierno, a través de la municipalidad, aporta en estos términos a nuestro querido Huahualpata. También para este año 2016 será un valor aproximado de $142.914 que aportamos en este tema. Ya lo decía el señor alcalde, donde se ve que San Gerardo ya cambió para bien, pero tiene que seguir cambiando, y eso depende no solo de las autoridades, eso depende también de los ciudadanos, también de las instituciones. Si este cambio que se ha dado, y como bien lo dice el señor alcalde, ya cambió San Gerardo definitivamente, es porque ha habido un cambio en este gobierno nacional de hacer que los recursos naturales sean invertidos acá. San Gerardo, al ser parte de un proyecto estratégico minero como es Loma Larga, Chumbrín de igual manera, están obteniendo estos cambios. Y no es que esto se acabó, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque apenas lo hemos hecho sin que el proyecto minero Loma Larga haya sacado un gramo de oro ni de plata. Van a haber cambios. ¿Por qué? Porque el proyecto todavía está en su fase de definición y esperamos en poco tiempo más tener ya los verdaderos recursos que vienen de la minería. Y ahí sí vamos a tener claro los compromisos que tenemos con el GAD de Chumplín, con el GAD de San Gerardo, cumplirlos. ¿Por qué? Porque hay todavía pendiente una escuela por hacer. Y quiero transmitirles esa felicitación a nombre del gobierno nacional, a nombre de su gobierno. Lástima, y también debo rescatar la ausencia de algunas personas que no se encuentran acá, sobre todo de las instituciones. Qué pena que no le den la importancia necesaria a autoridades como la autoridad provincial, como la prefectura de la Azuay, que no está presente en estos actos. Hemos conseguido nosotros que nuestras comunidades cuenten con agua potable y alcantarillado. Tenemos un moderno y gran centro de salud, nuestras calles adoquinadas, tenemos acceso a tecnologías de la información y comunicación que en otros tiempos eran cosas extrañas. Todas estas obras son una inversión de cerca de 4 millones de dólares. Traigo un mensaje para ustedes, un mensaje del presidente Rafael Correa Delgado, para pedirles que continuemos con el trabajo, con ese trabajo honesto que heredarán nuestros hijos, nuestros nietos. Queremos llegar con un saludo muy especial a nuestro querido compañero de labores, Manuel Báez, que se encuentra en Chimbote, Perú, sintonizando a nuestro noticiero. Así que saludos muy cordiales y esperamos pronto que regrese por acá. Vamos con más informaciones. Ya se va a cumplir un año de que la secretaria, tesorera y entrenadores de Liga Deportiva Cantonal de Girón no pueden cobrar sus salarios. De la misma forma, no se han pagado los servicios básicos. Esto porque no se ha podido nombrar la directiva de Liga. Así nos dio a conocer la secretaria Gisela Costa, quien ve en el ministro de Deporte una esperanza gracias a un nuevo ofrecimiento de ayuda. Veamos. Le comento que la situación de la Liga se ha venido agravando desde el año 2014. La situación económica ha sido bastante crítica porque en la actualidad no contamos con servicios básicos. Recibimos transferencias del Ministerio del Deporte hasta el septiembre del 2014. Y como teníamos unos remanentes de años anteriores, todo lo que se debía del 2014 se canceló. Pero lo que viene del año 2015, estamos adeudando absolutamente todo. La directiva de Liga terminó las funciones el 20 de enero del 2015. Desde ahí sí, la Liga se quedó sin presidente porque ya no se podía convocar elecciones porque no habían los clubes formativos que nos pedía la federación, que eran 3 clubes formativos. Lo que tenemos pendiente de los pagos son salarios a la secretaria que asciende alrededor de $4.600 desde el mes de febrero hasta diciembre del 2015. Tenemos el sueldo de la tesorera que asciende alrededor de $1.941.24. Sí, ella hace de tesorera y contadora. Y de ahí viene el sueldo, lo que viene a los entrenadores que estamos debiendo desde el mes de febrero hasta el mes de mayo, que ellos se retiraron porque no se les canceló absolutamente nada. La deuda asciende a $1.400. Desde ahí detallamos los gastos que son al seguro de $1.000, servicio eléctrico que también asciende alrededor de $1.000 porque la señora que hace de conserje, ella es la que está prestando para pagar del servicio de energía eléctrica. Y ahí tenemos el servicio telefónico que estamos debiendo $213.33. Y que este servicio ya nos fue retirado. Igual el servicio de internet, debemos $100 y de suministros de oficina debemos $100. La deuda total de la Liga asciende a $10.224.65, pero hasta el mes de diciembre del 2015. Hay recursos en Liga, pero que no pueden moverse. Sí, tenemos recursos en Liga, pero no se pueden mover esos recursos porque no existe un presidente y sin eso no se puede hacer absolutamente nada. De parte de Liga, ¿qué se ha hecho para esta situación poder solucionar? Hemos gestionado al Ministerio del Deporte para que nos lleguen los acuerdos ministeriales de los 3 clubes formativos que nos llegaron el 29 de octubre del 2015. También ya se han hecho las gestiones para que las directivas de los clubes sean reconocidos en el ministerio, que también ya nos llegaron, y estamos esperando las elecciones de la liga. Sí, hemos estado pendientes de todos estos trámites, pero lamentablemente se perdieron los documentos en el Ministerio del Deporte, se perdieron los documentos del Club Canes, del Club Guarios, y últimamente tuvimos un inconveniente con el Club de los Sobrinos. Ahora, con el cambio de ministro, los trámites fueron un poco más rápidos. El ministro veo que tiene la predisposición de ayudar en esta situación a la liga. Con todo este problema que hubo en el ministerio, algunos dirigentes se desmotivaron porque les pedían muchos papeles y a vuelta que esto está mal, que a vuelta tenían que cambiar. Entonces hubo gente que por ese motivo también como se desmotivó y decían que el ministerio le pone muchas trabas, le pone mucha dificultad. Y entonces eso también fue un factor para que a lo mejor la dirigencia como que no le dé mucha importancia ya a los clubes. Sí, bueno, ha habido un poquito de descuido de algunos dirigentes, pero también hay que recalcar que hay dirigentes que sí están dispuestos a ayudar en lo que sea posible. Esperemos que se nos dé paso ya esto de las elecciones de la liga, entonces para retomar con todo lo que está pendiente. El delegado del Ministerio del Deporte y de la Federación Deportiva de la Azuay estuvieron en Girón la semana anterior para dialogar en función del ofrecimiento del ministro Javier Enderica a los 3 clubes que ya han obtenido su personería jurídica, y en 3 meses se podría contar con la directiva que permita volver a caminar a liga. Bueno, estamos justamente dialogando con la señora secretaria de la Liga Cantonal en función de la visita y la disposición que nuestro ministro Javier Enderica Salgado y el coordinador zonal del Ministerio del Deporte acá con sede en Cuenca se comprometieron después de una reunión de trabajo que hubo el día lunes a mediodía con los dirigentes deportivos en función de hacer el seguimiento para fortalecer los organismos deportivos. En este caso nosotros hemos verificado, conforme fue el compromiso del señor ministro, que los 3 clubes que habían solicitado su regularización al Ministerio del Deporte hayan obtenido su personería jurídica. Estos son Amistad, Guarios y Sobrinos de Girón, para que puedan constituir la Liga Cantonal. Como todos conocemos, lamentablemente por la falta de organización deportiva acá, la Liga Cantonal no ha venido funcionando el último año, pero es compromiso del Ministerio del Deporte fortalecer a los organismos deportivos para en todos los cantones tener, en este caso, actividad deportiva formativa, encontrar talentos y seguir desarrollando el deporte a nivel cantonal y provincial. Pues el día de hoy hemos verificado, ya están los 3 clubes con personería jurídica, tienen sus directivas ya designadas, y lo que vamos a hacer es conjuntamente con la Federación Deportiva de la Azuay a la convocatoria de las elecciones de la Liga a fin de regularizar la vida jurídica de la Liga Cantonal de Girón, y concomitantemente a aquello procederemos ya al tema de la aprobación del plan operativo, al presupuesto y al desarrollo de la actividad rutinaria, digamos, que lamentablemente por un año casi que ha estado decaído en el cantón de Girón. Y yo creo que en 90 días, que va a ser el plazo que se va a tener para el desarrollo ya de las actividades deportivas a través de los 3 clubes y de la liga, se comience a realizar acá en Girón. Ese es el compromiso, y por eso estamos aquí. El ministro estuvo hace 48 horas en la ciudad, hemos dado inmediata atención a lo que él nos ha solicitado. Yo estaré el día lunes en el despacho informando de que efectivamente ya tenemos los 3 clubes regularizados y que la Federación Deportiva, toda vez que en este momento está en acefalía la liga porque no tiene presidente, la Federación Deportiva de la Azuay tendrá que en el menor tiempo posible convocar a las elecciones y de esa manera dejar, digamos, operativa. Aquí hay de secretaria que es un año que no cobra, la persona que hace mantenimiento también, servicios básicos, que están impagos, igual entrenadores, todo eso, ¿cómo se...? Bueno, el momento en que esté regularizado, esa será la actividad y el reto. No olvidemos que esa no es responsabilidad del ministerio, es responsabilidad de la organización deportiva, y si la organización deportiva entró en acefalía, no se trata tampoco aquí de determinar responsables, pero es justamente porque la gestión no se llevó adecuadamente. Pero el compromiso es que una vez que esté regularizada la liga, esté en funcionamiento los recursos y el plan operativo sea aprobado, y cuando esté regularizada la liga inmediatamente se aprobarán esos planes y los recursos se transferirán, que en este caso será lamentablemente en principio para cubrir obligaciones pendientes. Personas están encargadas de dar los trámites, aquí en Cuenca hicieron perder algunos documentos, todo eso, y eso también ha ido dilatando esta situación. Efectivamente, esas experiencias negativas por el hecho solamente de coger y ponerle un buzón y de correo y mandar una valija a Quito, y que de Quito reciban y la abran y la despachen, eso para mí es demasiadamente perverso e ineficiente. Y una de las acciones que justamente en la experiencia propia que vivió nuestro ministro fue el acuerdo ministerial 800. Por lo tanto, ahora ya no pueden perderse los documentos, ya no pueden decir que están en Quito, ya no pueden decir que va a demorar el correo hasta que regrese, etcétera, porque tenemos todo el proceso desconcentrado. Por lo tanto, los usuarios en ese sentido tienen que estar seguros y garantizados, y además hay tiempos. Ya no es que yo dejo el documento y me van a demorar 1 o 2 meses, son 22 días como plazo máximo que se tiene por parte del procedimiento establecido por el ministro para que estos trámites se despachen. Les informamos que la farmacia que está de turno es Farmacia Margarita. Está ubicada en la calle García Moreno y Antonio Flor esquina. Número telefónico 2275 072. Y a las personas que suelen necesitar la información de cuál farmacia está de turno durante la semana, nos llaman, les indicamos que al pie de pantalla de Girón TV está a cada rato pasando la farmacia de turno, la ubicación y el número telefónico. Y de la misma forma, desde hoy hemos habilitado en www.achiras.net.ec un link en el cual usted puede enterarse de cuál farmacia está de turno en el Cantón Girón en la presente semana. De la misma forma, en esta página web usted encuentra un directorio telefónico institucional. Allí encuentra usted los números de los teléfonos de todas las instituciones que están asentadas aquí en el Cantón Girón. Así es que puede visitar esta página, y también allí encuentra Achiras Radio con la mejor música de compañía para todo el día a través del internet. Tatiana. La próxima semana estaremos teniendo un programa especial por carnaval. Habrá música, guaguas de pan, nuevos compadres y comadres. A quienes también deseen hacerse compadres, les pedimos traer sus guaguas de pan, y a quienes deseen también donar su guagua de pan pueden comunicarse con nosotros. Así que es una cordial invitación a todos para la próxima semana de este programa especial por carnaval. Eloy. Gracias, sí, Tatiana, hay que festejar el carnaval, como bien usted ya lo ha manifestado, y con las guaguas de pan les invitamos a todas las personas que nos quieran hacer llegar para que entreguemos a lo mejor a su compadre, a su comadre, o que quieran hacernos compadres, comadres, como lo venimos haciendo hace algunos años. Pues bienvenido sea todo, puesto que estamos ya desde ese día empezando con el programa de carnaval. Gracias, amigas, amigos, por la sintonía prestada. Nos vemos el próximo día lunes. Desde luego que sí, muchas gracias a todos quienes nos sintonizan, y cordialmente ya todos invitados a este programa especial por carnaval. Nos vemos la próxima semana. Ecuador Noticias. Entrega de viviendas en Cayambe. Se efectuó la entrega de viviendas en el Coliseo de la Cooperativa 16 de Julio, en la parroquia Ascasubi, Cantón Cayambe. Se entregaron los planes de vivienda rural El Manzano y Carrera en las parroquias Ascasubi y Cangagua del Cantón Cayambe. El primero consta de 30 viviendas y se construyó con una inversión social de $180.000. Por otro lado, en el proyecto Carrera, la inversión fue de $138.000 para beneficiar a 23 familias. Ambos planes se ejecutaron con un bono de $6.000 a cada familia. El proyecto rural El Manzano fue premiado por parte de la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, al obtener el segundo lugar a nivel nacional en el segundo concurso de reconocimiento de las mejores prácticas comunitarias de hábitat organizado por el Midubi. El plan habitacional cuenta con un proyecto de cultivo en huertos ecológicos, una práctica comunitaria que permite a las familias del sector compartir sus saberes ancestrales en el cultivo y cosecha de alimentos saludables. Deporte inclusivo. El Ministerio del Deporte inauguró el Centro Activo 8, ubicado en el sector de Angamarca, en Pichincha. Esta obra se entregó al Comité Paralímpico Ecuatoriano con el fin de dotar de un espacio propio para el entrenamiento de sus deportistas. La superficie del inmueble es de 28.585 metros cuadrados y cuenta con 2 canchas de fútbol, 2 canchas de baloncesto, un paredón, una cancha de tenis, 2 piscinas recreativas, 2 canchas de voleibol, 2 saunas, 2 baños turcos, 2 hidromasajes, juegos infantiles y parqueaderos. Esta entrega beneficiará a más de 500 deportistas de las 4 federaciones ecuatorianas por discapacidad física, de audición y o lenguaje, visual e intelectual. Byron López, presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano, catalogó el evento como algo histórico, pues luego de 3 años de trabajo por el deporte adaptado, los deportistas tendrán una sede para entrenar. Educación en la Amazonía. Con la inauguración de la Unidad Educativa del Milenio Nueva Generación en Morona, Santiago, la región amazónica cuenta con 13 de las 58 unidades educativas del milenio entregadas a escala nacional. Esta unidad educativa del milenio es la 5ª para la zona 6 y la 2ª para la provincia de Morona, Santiago, que se ubica en el cantón San Juan Bosco. Este moderno establecimiento educativo público cuenta con laboratorios de física, química, ciencias, idiomas y tecnología, bloque de aulas, biblioteca, patio cívico, comedor, sala y canchas de usos múltiples. Por su parte, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, en su intervención señaló que no es posible el desarrollo de los países si no se transforma la educación. Añadió que solo a través de la educación es posible igualar oportunidades. Producción nacional. En las instalaciones de la empresa Buestán se presentó un calzado de seguridad industrial para trabajos de alto voltaje eléctrico con 80% de componentes nacionales. Con este producto se esperan sustituir $60 millones en importaciones de calzado de este tipo. El objetivo es apoyar el cambio de la matriz productiva que impulsa el gobierno nacional mediante el desarrollo de productos innovadores que cumplan los más altos estándares de calidad, así como todas las normas técnicas nacionales e internacionales. Este zapato industrial cuenta con suelas de caucho dieléctrico que resisten el paso de 18.000 voltios. El costo promedio de un par de estos zapatos en el extranjero oscila entre $147 y $200, mientras que el costo del producto nacional será de alrededor de $100 a $110. Expansión del sector turístico. En los últimos años ha habido una expansión en el turismo ecuatoriano. Esto se debe a que el gobierno nacional ha realizado varias estrategias para su desarrollo. Entre estas se encuentra la mejoría en la infraestructura nacional relacionada con carreteras, aeropuertos y puertos. Entre 2007 y 2015, el sector público invirtió $8.480 millones en proyectos viales que permitieron intervenir 7.548 kilómetros, mejorando el 77.5% de la cobertura de la red vial. De manera directa, el sector se benefició de los proyectos emblemáticos. mediante una inversión en la ruta Spondylus de 768.6 millones, se lograron generar 1.141 kilómetros de vías que interconectan las zonas costeras de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. Sigue conectado con Ecuador Noticias.